lucha por la construcción de un trabajo digno, de un trabajo decente, y esto traduce por la construcción de un país muchísimo mejor. Una mujer sindicalista es una mujer que llega al espacio del movimiento sindical a demostrar que es capaz, que tiene formación política, que tiene formación sindical. Son, de alguna manera, igual que todas las mujeres del país, que tenemos la triple jornada, en lo laboral, en el sindicato y en el hogar. Es una mujer luchadora, es una mujer convencida de las apuestas políticas por las que está luchando, y es una mujer que tiene un gran nivel de articulación a una dinámica colectiva. Las injusticias nos duelen mucho, y al dolernos las injusticias hace que las mujeres nos unamos y sigamos luchando porque se aplique y se respeten nuestros derechos. María es una mujer que yo conocía de 14 años, trabajadora, honesta, hogareña, amante de su familia. Es una mujer trabajadora, luchadora, le gusta defender a las personas. Para mí se ha convertido en una persona muy especial, una persona que mantiene muy pendiente de la familia. Siempre nos ha enseñado a que hay que ser correctos. Es una mamá que mantiene muy pendiente de uno, que necesita, lo que es el colegio, las cuestiones educativas, que cómo le está yendo a uno. Hola, mi amor, preyos. Ay, qué bonito. Mi familia está conformada por mi esposa María, mi hija María Los Ángeles, mi hija María José, y tenemos a David Alejandro, aunque no vive con nosotros, pero pues también hace parte de nuestra familia. En el colegio siempre estaba metida en todo, en todas las actividades estaba metida ella. Ella en toda parte se metía, conseguía lo que nosotros no podíamos. Siempre ha sido así, a ella le ha gustado como defender a las personas. Por ejemplo, desconocen o tienen temor de defenderse o de pronto desconocen ciertas cosas. Me gusta la labor que ella hace y me gusta también la cuestión política, la de defender los derechos de las personas. En base, me gustan muchas cosas que ella hace en lo que es el sindicato. ¿Qué más, Carlito? Es una compañera luchadora, es una guerrera sindicalista a nivel nacional, es la presidenta de un sindicato en la ciudad de Cali, no le da temor hacer las denuncias respectivas que tenga que hacer, es una mujer incansable que defiende los intereses de los trabajadores, defiende los intereses de los servidores públicos. Yo me siento orgullosa de ser la presidenta del sindicato, porque el gestionarle a un compañero, el resolverle cosas a un compañero, eso es gratificante para mí. Me encanta ver esos rostros de los compañeros que le digan a uno, Marita, muchas gracias, que mire que tal cosa, que mire que las cesantías se demoraban tanto tiempo, usted me las sacó en tanto tiempo. Recibí una amenaza por teléfono, donde me amenazaban a mí y amenazaban a mis hijas. Estaba yo en la otra institución, llegué, me dirigí a la oficina y había tres llamadas perdidas. Volví, sonó el teléfono y contesté, y donde me decían, quédate quieta, si no quieres estar de luto, tenemos, insultándome. Automáticamente yo les colgué y me llegó un mensaje de texto donde me decía que me tenían vigiladas las niñas, que me quedara quieta. Dirigí a Florida, puse el denuncio, me identifiqué como presidenta de una organización sindical y la fiscal de una federación, y me recibieron la denuncia. Y automáticamente el secretario de Educación dijo que no regresara más a esa institución. Desde ahí no estoy en la institución, no tuve tiempo de sacar mis cosas, nada. Lo más duro de esto es que se le meten con los hijos. A pesar de que voy a seguir luchando, el hecho de estar amenazada no quiere decir que voy a dejar mi trabajo como sindicalista, por el contrario. Yo sé que la lucha que me toca ahora va a ser más dura, pero sí le cortan el espacio a uno con la familia, ya uno no tiene la vida social que tenía anteriormente.
trabaja de lunes a miércoles en el colegio. En este momento, porque me reubicaron para mí, me ha costado muy duro porque me queda más lejos de mi casa. La cuestión económica se me creció más, porque ya pago más acá y estoy prácticamente a 40 minutos de mi casa. Concretamente, ella está asignada al área de manejo del CIMAT, el sistema de matrículas. Pues adicionalmente, dada su voluntad, ella hace todo lo que se requiera, elaboración de documentos. Yo soy la encargada de las notas, de atención al padre de familia, de atención con los docentes, de hacer los certificados, constancias. Pues María es la secretaria aquí de la institución, es la que nos colabora también cuando necesitamos algún favor de algún formato que necesitemos, se lo pedimos a ella nos hace el favor. Pues ella nos ayudó a presentar, a sacar el reporte del IFES, fue muy fácil, no tuvimos que pagar adicional como antes, entonces ella lo preparó, ella preparó las cartas, todo para presentar el IFES y ahora pues está acomodándonos para ver qué materias debemos de todos los años para terminar. Vengo a contarles cómo va a ser el proceso de la renovación de matrícula para el 2015. ¿Sí? Solicito el favor que me le saquen una fotocopia del documento de identidad y lo traigan el día de la matrícula, porque hay mucha inconsistencia en que no se ven los números. La campaña Basta Ya, No Más Violencia contra las Mujeres. Están diciendo qué fue lo que hizo para que le sucediera eso, ¿Por qué se metió en eso. Visibilizar a las mujeres y sentir la voz y la presencia de las mujeres en Colombia. Hay un conflicto armado donde las más afectadas son las mujeres. Les asesinan sus compañeros o sus esposos. Les reclutan a sus hijos menores, se los llevan a la guerra. Quedan mujeres solas. Además, les dan ultimátum de 24 o 48 horas que deben abandonar su región. Entonces, en ese orden de ideas, quisimos que hoy esta Cumbre Nacional de Mujeres, desde las mujeres construyamos para este proceso de paz unas estrategias que permita entonces disminuir esta violencia hacia las mujeres. Hay que reconocer que las mujeres que están en el ejercicio del sindicalismo son mujeres con mucha tenacidad, con mucha capacidad de resistencia, porque eso les ha tocado en el marco del conflicto. Mujeres con mucha fuerza, con capacidad de propuesta, porque pues vienen impulsando y reivindicando sus derechos. El ser sindicalista es algo muy bacano, bacano. El hecho de que me haya pasado lo que me haya pasado, no bajar mi trabajo sindical, para nada. Por el contrario, ahora con más fuerza me voy a dedicar realmente a lo que es mi trabajo como sindicalista. Responde a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras por las reivindicaciones propias de garantías laborales adecuadas para una mejor calidad de vida de quienes están en estos oficios. Por ello es importante aplaudir este evento, donde se escucharán las voces. Escucharemos las voces de las mujeres, donde se visibilizarán los obstáculos que se tiene para acceder a la justicia que verdaderamente garantice verdad, justicia y reparación. El rol de la mujer en el sindicalismo ha sido fundamental. Primero, apoyando a sus compañeros, porque todos sabemos que el sindicalismo
comenzó a visibilizarlo fueron los compañeros. El trabajo que hacíamos las mujeres no se veía. Y ahí siempre ha estado nuestro rol, el de querer conseguir mejores luchas, pero lamentablemente donde más nos sentimos estigmatizadas es dentro del mismo sindicalismo. Entonces no solamente es la lucha que tenemos que hacer frente a nuestros derechos laborales, sino la lucha que tenemos que hacer con nuestros propios compañeros de que dejen dentro del sindicalismo que nos desarrollemos como mujeres sindicales. Sindicalista no es cualquiera. Sindicalista se lleva en la sangre, se lleva desde muy adentro, porque como yo venía haciendo un trabajo social en la comunidad desde muy joven, me enrolé a luchar por los derechos, que lastimosamente hay empleadores que no nos dan el espacio. Hablar de la mujer sindicalista en nuestro gremio, es importante tener claro que falta empoderamiento. Somos el 85% de mujeres maestras, pero en los puestos de decisión en el sindicato es patriarcal. Si nos vamos a tiempos antiguos, las mujeres siempre estaban en sus casas y era un trabajo que no se reconocía. El trabajo reproductivo no paga. Entonces, este trabajo que no se reconocía fue la base para que muchos estados surgieran, muchos países surgieran, y nunca se reconoció ese trabajo que ellas realizaban. Hoy en día estamos reconociendo ese trabajo y muchas mujeres están saliendo de sus casas al mundo laboral y están fortaleciendo y están ayudando a un desarrollo en los países. Con la mujer sindicalista ha pasado varias cosas. Culturalmente el patriarcado nos había diseñado a las mujeres un espacio en lo privado y el hecho de irrumpir un espacio diseñado para los hombres nos trajo unos enfrentamientos. Fuera de eso, cuando las mujeres decidimos irrumpir el mundo de lo público y el mundo sindical, por nuestra misma forma de ser, entonces somos más aguerridas, somos más comprometidas, somos más metelonas. Entonces nos volvimos objetivo de las fuerzas oscuras para, por medio del miedo y la amenaza y el terror, volvernos a otra vez al mundo de lo privado. Y aquí estamos dando la pelea. A pesar de las muertes, del destierro, del desplazamiento, de las torturas y de los miedos, que son muchos, hemos decidido no abandonar este espacio. La lucha de las mujeres en Colombia ha sido siempre por el acceso a los derechos, por contar con derechos económicos, culturales, políticos, y esa lucha por los derechos entonces posteriormente involucró los derechos y las garantías laborales. La reparación transformadora y el aporte para la paz sea una realidad para la reivindicación del movimiento sindical como medida de satisfacción. Mujeres las que estamos acá, mujeres líderes, berracas. Yo valoro este esfuerzo porque es la primera vez. Es la primera vez de todos los eventos que nos han convocado que le colocan como objetivo que sea encuentro solo de las mujeres. Es un evento donde quieren visibilizar el conflicto interno del movimiento sindical de las mujeres. A nivel nacional, en mis 12 años, es el primer encuentro. El tema de víctimas hoy nos convoca y creemos que ha sido un evento bastante acogido. Se emociona uno de ver un potencial de mujeres que le hemos aportado al país. Fundamental la reparación colectiva para el movimiento sindical, porque efectivamente el movimiento sindical como tal es una víctima colectiva, porque ha sido víctima en todos sus derechos. En Colombia se ha diezmado los derechos de los trabajadores y trabajadoras que han querido sindicalizarse. Por tanto, es fundamental que existan las organizaciones sindicales. Para que exista en este momento, con todas las garantías, tiene que haber una reparación colectiva. Una de las propuestas que plantean las mujeres es el fortalecimiento de las mujeres al interior de las organizaciones sindicales y la visibilización de esas afectaciones diferenciales que han tenido en el marco del conflicto, pero también cómo realmente se va a trabajar el rol de las mujeres tanto en los espacios internos de la organización como en los espacios de incidencia política de alto nivel. El debate de la reparación colectiva del movimiento sindical
Es importante no solo que conozcamos la norma y la ley, sino que entendamos cuál ha sido ese papel del sindicalismo en general, por qué fue victimizado, pero el darle un enfoque de género, no solo diferenciar que hay una por etnia, por género, sino realmente nutrirlo con una política que visibilice cómo la mujer en todos estos episodios de violencia y violencia antisindical ha tenido un, digamos, un costo muy alto. En un trabajo que se viene haciendo con la unidad de víctimas, por la importancia de que en esta reparación colectiva al movimiento sindical se tenga la perspectiva de género, que con un más del 50% de la población colombiana somos mujeres, es urgente que el Estado legisle en favor de las mujeres colombianas. Tomamos la decisión de reparar a las víctimas en medio del conflicto armado, es decir, sin que se haya terminado el conflicto. Y eso es un gran reto. Uno de los colectivos que ha tenido muchísimos hechos victimizantes en este país es el movimiento sindical. Y se hizo entonces el acercamiento, se definió una ruta de reparación colectiva con el movimiento sindical. Importante el empoderamiento de las mujeres en estos espacios porque las organizaciones sindicales no son solo de hombres. Las organizaciones sindicales están compuestas por mujeres y hombres y se lucha por los derechos de mujeres y hombres. Entender para nosotros un enfoque de género pasa por dejar una serie de prevenciones de unos porcentajes representativos a entender realmente la condición de la mujer. O sea, para nosotras las mujeres sindicalistas no es fácil asumir el rol de la familia, el del trabajo laboral, más el trabajo sindical. Esta jornada nos permita definir acciones reparadoras, que ustedes puedan definir todas esas cosas que consideran. Porque las violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas no siempre se dan en un contexto de conflicto internorma. El presidente de la República a las entradas. En su mensaje hace un reconocimiento de la victimización sufrida por el movimiento sindical. Colombia es muy poca la participación de las mujeres en los cargos de dirección. Hemos luchado, hemos peleado, las que hemos llegado a estos espacios ha sido bastante difícil porque no se trata de que vayamos a desplazar a compañeros sindicalistas, sino que se facilite la participación. Las mujeres salen a las marchas, hacen su labor docente. Son muy pocas las que asumen las delegaturas sindicales, las subdirectivas. Nosotros tenemos subdirectivas que solo son hombres y hay una necesidad de que precisamente se visibilice esa base con una formación política, una formación sindical, de entender que si nosotras estamos asumiendo gran parte de la educación, también debemos asumir los roles de dirección frente a una instancia como el sindicato, que es decisoria frente a muchas de las políticas y del actuar de los maestros. Sería bueno que entendieran los jefes de nosotros de las diferentes confederaciones, porque la mayoría son hombres, que nos dieran el espacio. Yo digo que nosotras las mujeres somos como más entregadas, nosotras como que tenemos los pies más puestos en la tierra para ciertas decisiones. Es innegable que la mujer juega un papel muy importante dentro del mundo laboral y especialmente en el sindicato. Como ocurre todo en la sociedad, esto es un mundo compartido entre hombres y mujeres. Esto no es exclusivo del género masculino. De hecho, la participación de la mujer es mucho más contundente, tiene mucho más fuerza su accionar. Son más decididas, más entregadas, llevan más fuertemente la lucha y los ideales. A nivel mundial, ¿qué esperamos con las mujeres sindicalistas, mujeres empoderadas?
mujeres trabajando de tú a tú con los compañeros, porque las mujeres solas no podemos avanzar. Tenemos que avanzar con nuestros compañeros, los hombres, para poder reivindicar todos nuestros derechos. El sindicalismo te da la posibilidad de pensar en el otro, de buscar la solidaridad. Entonces yo pienso que el sindicato para las mujeres trabajadoras es una solución de reivindicar su lucha como mujer y como mujer trabajadora. Creo que hay un ejercicio fuerte de reflexión de las mujeres que implica el reconocimiento de ellas como sujetos políticos al interior del movimiento sindical, que se han ganado un lugar histórico también por su lucha y por su reivindicación. Entonces las mujeres allí trabajando y luchando conjunto con los compañeros, entonces haremos un sindicalismo más fuerte. Y si hay un sindicalismo más fuerte, lograremos entonces mejores reivindicaciones para los trabajadores y las trabajadoras. Seguir adelante a pesar de que hayan todos esos inconvenientes, de que seamos amenazadas, de dejar esos espacios de en el hogar, el espacio de lucha. Tiene que seguir, pase lo que pase. No podemos dar el brazo a torcer para nada. Volverá.